Un panito para seguir. Sí, exactamente. Pero regalo siempre la gente, es bien buena la gente de Guatemala, para que nos han apoyado bastante. En ese aspecto no hemos sufrido, ¿verdad? Con agua, comida, incluso hasta ropa nos han regalado. ¿Es uno de los primeros bloques que salen de diferentes partes para llegar a la frontera? Sí, exactamente. Sí. ¿Esperan llegar ahorita a la frontera? Primeramente Dios, vamos a tener la lucha para... ¿Qué les han dicho ahorita las autoridades guatemaltecas? Pues no, solo andan contando nada más, si los adultos, los niños, cuántos que van. Solo no preguntaron nada, solamente... ¿Esperan pasar ustedes ya uno de los primeros retenes o han encontrado otros en ruta? Pues sí, ahorita encontramos uno, pero no nos pararon. Solo nos pidieron los documentos nada más. Pero en el bus nada más. En el Cuitra sí, ayer nos retuvieron casi todo el día, pero no, ningún problema, ningún incidente. ¿Cuál es su nombre? Oscar Soriano. Muchas gracias. Continúa el sueño de llegar al objetivo que ustedes tienen. Exactamente, esa es la fe de nosotros y primero Dios, que es el que va delante de nosotros. Y la verdad, las cosas se han portado al 100 con nosotros y la verdad, las cosas también, como volvemos a repetir, lo han tratado de una manera excelente aquí los hermanos, y así esperamos, ya es poquito lo que nos hace falta estar en la frontera. ¿Qué los obliga a salir? Pues la verdad, las cosas, de todo, lo ha obligado a nosotros a tomar esta decisión. Porque en nuestro país no tenemos absolutamente nada, ni un apoyo del gobierno, nada. También otros empleos no tenemos. La crisis está demasiado y entonces nos ha tocado seguir adelante, pero en otro país. ¿Se deja todo? Dejamos todo porque llevamos el corazón a Honduras. Así es. Y pensamos regresar a Honduras. No vas a vivir toda mi vida allá, no. Regresamos a Honduras, solo vamos para tener una vida un poco mejor, seguir adelante con nuestra familia. Porque los bebés están pequeños todavía, y para llegar a esta altura donde estoy yo, de esta edad, pues el Señor me los aguarda en Honduras, y nosotros seguimos con él también. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Kevin Giovanni.